Recién voy a hacer.
Hola. 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 Hola, hola, hola. Todo agua. Está todo alto. No sé si se escucha. Bien. Todo agua. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí creo que sí se escucha, ¿eh? Estoy como escuchando con retroalimentación. Pues bien, sean todos bienvenidos a este directo por parte de mí. Hey, Hector, faltó el 15 en esa portada, pero no importa. No importa, lo que vamos a hacer en este momento es ilustrar lo que es, déjenme quitar lo que es la fuente de multimedia. Pues, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta ocasión? Puedes bajarle un poquito la sonido, el sonido un poquito, y ahí creo, no sé si se escuche bien o si se escucha el sonido de la música, pero pues bien, que lo que voy a hacer en este momento, esta tenía planeado en esto, lo que tiene, lo que ven aquí es sobre una imagen, un dibujo que yo realicé ya hace mucho tiempo y él lo tenía guardado. Pero lo que pasa es que falta como ponerle color, ¿no? Está opaco. Ok, le falta. Se ve trazos ahí, medio feo, feíto. Pero no importa. Eso se arregla con el famosísimo Illustrator. Así que, ¿qué vamos a hacer? Pasar a hacer esta imagen que está aquí. O sea, ahorita ya la escaneé. Escaneé el dibujo y lo que vamos a proceder es pasarlo a Illustrator. A Illustrator, a dibujarlo. Y no sé si me va a alcanzar el tiempo a ilustrarlo todo, pero no creo que sea el caso. Pero ir ilustrándolo paso a paso. Paso a paso, por lo menos. Hasta que quede chévere. Pues sí, maestro. Pues bien, estamos aquí en lo que es Illustrator, y aquí tenemos lo que es de las capas. Ya saben que cuando en Illustrator se crea algo, se va formando poco a poco una capa, o sea, no una capa, se va formando como un objeto aparte, un trazado aparte. Pues bien, en Illustrator vamos a ver qué podemos hacer aparte. A partir, ¿qué vamos a dibujar primero? O sea, ¿qué vamos a pasarlo a ilustración? Pues ahorita que lo veo está muy complicado toda la situación pasarlo, así que déjame ver qué puedo pensar hacer. A ver, déjame ver ahorita momentos. Hola, Osdato, hola Sergio, ¿cómo están, muchachos, cracks, máquinas? ¿Cómo pasa? ¿Cómo están? ¿Qué hacen? Bien, esta es la primera vez que hago esto. No sé si va a salir o muy bien o muy mal, pero vamos a ver. A ver. A ver, déjame bajar un poquito el volumen. Y voy a proceder a hacer lo que es las espadas. Si es la gente. No sé si conozcan a este personaje. Este personaje se llama Kratos, el dios Kratos. Ah, aquí me faltó hacer algo. Ok, este de aquí vamos a ponerle opacidad para que se vea lo que estamos trazando. Y vamos a proseguir. Donde que me quede aquí, ok. Y voy a seguir haciendo lo que es las espadas. No, esto no. Estas son una de las cadenas. Creo que lo de la espada hasta la. Uy, no me acuerdo muy bien este dibujo. Hace años que lo hice, Dios mío. Hace años, pasaron 1000 años.
A ver, ¿cómo? A ver. Esto creo que era una especie de ojo. Sí. Esta es la espada. Aquí todo esto era la espada y estas son las cadenas. Ok, vamos a hacerle que las espadas lleguen hasta aquí. Porque las cadenas van a tapar lo que es la espada. Ok, y ahí quito. Quito en chévere, en chévere, en positroso. Y ahí, si es que recuerdo, ahí terminaba lo que era la cadena. Y ahí continuaba con lo que era esto de aquí. Conste que esto es un dibujo de hace mucho tiempo, que ya ni me acuerdo cómo lo hice. Ya no me acuerdo ni siquiera el dibujo original en el cual me basé. Pero ahí, vamos a ver. Ok, ahorita lo que estoy haciendo es seleccionar todo lo que es la espada, la espada. La espada, a ver. Sí, lo que es el mango de la espada. Y aquí estamos. Pa, 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 pa. Bien chévere, ahí. Ahí dividiéndolo. Hasta que no veo el chat. Exactamente, muchachos. Sí, ya le bajé la opacidad. Era para eso, para poder seleccionar bien lo que estoy haciendo. A ver, ¿qué más? Aquí. Aquí, un poquito. Aquí tengo que aplicar la reimaginación. Porque la verdad, acordarme de cada detalle que tenía el dibujo es muy complicado. Aquí a veces hay que aplicarle la reimaginación de las cosas. Y ahí después hacerlo lo que a uno le plazca. Si él quiere poner otro color, si al Kratos lo hace en morado, negro, azul, tipo avatar. Eso ya es de cada quien, ¿no? ¿Verdad? Ok. Ay, qué caramba. Ahí, ahí. Musiquita, deja ver si escucha la música aquí. Directo. No se escucha. Se escucha. No sé, deja ver. Ahorita voy a ver si lo de la música está arreglando. O si se escucha mejor, déjenme ver. Oh, no, qué estúpido. Lo tenía muy bajo, ok. Y ahorita sí ya se alzó. Ya. Ahí ya está un poquito más alto. Muy alto, la verdad. Ni me escucho ni a mí mismo. Tal vez debería bajarla aquí y subirla acá. O ahí uno. Deja ver. Un ratito, déjenme ver si ya la música se arregló, no sé. Pues bien, aquí estamos. Voy a dejar que avance un poquito lo que es el directo y voy a continuar. Ok, aquí voy a seguir lo que es el mango de la espada. Esto es una espada media rara, claro, el dios Kratos no suele tener espadas comunes, suele tener espadas medias raras. Ya que quieren que les cuente la vida de él, pues él es un espartano. Nadie me lo pidió, pero yo les voy a contar. Él es un espartano que tuvo que hacer. Lo que tuvo que hacer es venderse al dios. A ver, Hades. Sí, Ares. Al dios Ares, al dios de la guerra. Para poderse salvar de. Para poderse salvar de su muerte inevitable contra los bárbaros. Y lo que hizo fue decirle al dios Ares: oye Ares, pila, ayúdame. Ya pues el dios Ares dijo: ya pues mi rey, ok, pues sí. Y le mandó unas espadas, las espadas del exilio, algo así era. No, las espadas del caos, no me acuerdo. Las espadas del caos, creo que era. Espadas del caos, y ahí. Y ahí él se convirtió en todo una leyenda, como el fantasma de Esparta.
Ah, no, eso no. Eso no. Todavía no. Ahí él se hizo el mejor espartano de toda la... Ok, ahí le... Sí, se escucha la música. Pues bien, la música, a ver si la subo un poquito más. Aquí. Ok, ya la estoy subiendo, ya la estoy subiendo. Pues bien, ¿en qué estaba? Ah, contándole la vida de Kratos. Ah, ya, estaba contándole la vida de Kratos. Ok, Kratos cumplió misiones al dios de la guerra, Ares. Y lo que pasó fue que el dios de la guerra, para quitarse un peso encima, lo que hizo fue mandar a matar a su esposa, o sea, él mismo. Kratos le dijo a Kratos: oh, Kratos, anda, acaba con esta aldea. Y lo que hizo fue matar a todos a diestra y siniestra, él pensando de que nada tenía que ver. Y lo que pasa es que su familia estaba ahí en esa aldea. Ares lo había llevado para allá a acabar esa aldea, y lo que pasó fue que él mismo mató a sangre fría a su esposa e hija. Y él se dio cuenta, oh Dios mío, dijo, oh Dios mío, maté a mi esposa e hija, ¿qué puedo hacer? Y el dios Ares le dijo: mira, mi rey, esto era un desafío para... A ver un ratito. Ah, no, pues, ¿qué tal? ¿Por qué está así? Ah, por la opacidad. Es la opacidad. ¿Pero opacidad de dónde? Esto tengo que quitarlo. A ver. Ahí está. Stop. Deja bajar un poquito. Ahí creo. Ahí se ve. Ahí no tienes forma absolutamente en nada. Pero ahí sí se ve. Ahí se ve, en los trazos. Ok, esta parte de aquí lo hice así porque esta es la parte que no se va a ver, o sea, es la parte del fondo. Y esta mano va a ocupar ese lugar, la capa de la mano va a ocupar este espacio. Ok, pues ¿en qué estaba? Ni me acuerdo. Ah, ya, y así se convirtió, él mató a la esposa e hija, y lo que hizo fue que sus cenizas se pegaron en su cuerpo y se hizo blanco, menemista, y se lo conoció como el fantasma de Esparta. Ahí sí, se lo conoció como el fantasma de Esparta. Ok, ya tenemos lo que es el mango. El mango puede ser de un color, no sé, no me acuerdo perfectamente cómo era, pero era como un tipo anaranjado, piel, algo así era. Ya voy a ver. Era tipo... Esto no, por favor. Era esto de aquí, tipo café. Me acuerdo muy bien. Ok, deja ver. No me acuerdo si era así, pero yo me acuerdo que las espadas eran blancas. O sea, las espadas, el filo, pero el mango no me acuerdo muy bien. Creo que era, ¿qué? Gris. Creo que era gris, sí, gris creo que era. Y las espadas creo que brillaban, esas eran las que brillaban. Muy bien. Y ahí está. Ahora falta hacer la mano. Ok, esto lo vamos a ocultar. Esto ya está. Y lo vamos a poner seguro para que no se distorsione ni nada por el estilo. Ok. Ahorita voy a hacer lo que es la espada. Ahí tipo extraño. Ahí reimaginándomela. Dios mío, se escucha.
reimaginándome la espada ahí. O sea, esto así no va a quedar de tan brusco. O sea, claro que va a tener que pasar por un proceso este dibujo, esta ilustración. Puede que en Photoshop se arregle un poco los detalles, pero mientras tanto voy a proseguir a hacer esto. Ok, esto es lo que es la espada. Espada. Ay. Ok, vamos a ver la opacidad. Ahí, para que sea mejor. Para que se vaya alumbrando. Ah, no. Para que se vaya viendo. Ok. Yo opino que Thor es el hijo de Odín, es mejor que Kratos. Yo opino que Thor, el hijo de Odín, es mejor que Kratos. No sé, la verdad. Son diferentes. Es que Kratos es un man ficticio creado por Sony para vender su videojuego. Miren, él no. O sea, PlayStation nunca pensó, o sea, Santa Mónica nunca pensó, o sea, los creadores. Nunca pensaron que este iba a tener un gran éxito, a pesar de que no les fue tan bien. Ellos creían que no iba a estar, o sea, no iba a revolucionar el mercado y todo por el estilo, pero no, fue el contrario. Les resultó mejor, ellos sin querer siguieron con esa saga, y mira, hasta ahorita ya llevan cuatro juegos en consolas, y en portables llevan como tres juegos, algo así, me acuerdo, porque yo jugué el Dios de la Guerra en el PSP y ya pues. Sí, más o menos, sí sé. Ok, ya está el filo de la espada, mi rey. Ok, esto tiene como que el mismo color, ¿no? Debería cambiarlo, ¿no? Un poquito más plateado, a ver cómo se ve. Ok, más o menos está quedando. Pero lo importante no es que, digo, pintarlo ahorita, lo importante es trazarlo después, ahí, lo que salga. Porque uno puede modificarlo, así sin trazo se queda muchísimo mejor después. ¿Se ve? Poco a poco, ahí con el trazo sí como que le quita la seriedad, pero ahí poco a poco se va juntando lo que es las ilustraciones, y ahí con Photoshop ahí uno va poniéndole sombras, todo eso. Ok, yo pienso que Shaggy es mejor. No sé, entre esos dioses yo no me meto. Ok, déjenme ver un ratito, me apago el micro, déjenme ver un ratito lo que es la música. El hijo de Odín es mejor que Kratos. Yo creo que Thor, el hijo de Odín, es mejor que Kratos. No sé, la verdad. Son diferentes. Es que Kratos es un mago ficticio creado por Sony para vender su videojuego. Pues bien, ya regresé. Sí se escucha bien. Ok, ¿en qué estaba? Ya estábamos haciendo el mango, ya estamos haciendo lo que es el filo de la espada. Y falta... ¿qué faltaba? ¿Qué faltaba? Faltaba hacerle esto. Creo que dependiendo de la ilustración, porque yo he visto que a veces brillan las espadas. Así que puede ser que esto sea anaranjado y esto de aquí sea gris. Así que vamos a ver. Ok, vamos a proseguir haciendo aquí. Ya, y seguimos continuando
hablando sobre la vida del Cerratos, ¿verdad? Porque, para por lo menos no quedarme callado y no decir nada. Ok, ¿en qué estaba? Ah, ya, que este juego fue muy, muy bien recibido, la gente le encantó. Y por eso que en la primera parte del juego habían dioses muy diferentes que en el segundo, ya que ahí en el segundo ya sí se plantearon a decir, mire, vamos a hacer toda una vamos a continuar con un juego más largo. Porque no lo fue modificando. Y a ver, Ok, ya, y en el segundo juego, lo que pasa es que ahí sí ya dijeron, miren, vamos a hacer allá los dioses ya completito para que él se enfrente y pueda luchar. Ya que en el 2 iba a ser el final. O sea, no el final. La PlayStation 2 no daba para tanto juego. Así que lo que hicieron esos manes, los de Santa Mónica, fue que dijeron, mire, esto no va a alcanzar en este juego, mejor vamos al Play 3 y lo alargamos. La historia ya estaba en el 2. Así y concluía en el 2, pero el 3, en el Play 3 mejor. O sea, tenía más capacidad. A ver qué decía. Yo creo que Osato es el impostor porque anda muy callado. No sé, puede ser. ¿Eres el impostor, Osato? ¿Eres el impostor? Ok, ya. ¿Dónde está? Ya déjenme mostrar todo lo que estamos haciendo. Ok, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Extraño. Ok, esto está. Ah, este tiene opacidad. Ya, ahorita esto de aquí está bien y lo de acá creo que es anaranjado. Algo así. Más o menos. Ya, ok. Y este de aquí es para acá abajo. Ahí está quedando la espada. Ok. Y hasta ahí como que está tomando forma. Todavía no está del todo, pero está tomando forma. Bien, creo que lo que me está resultando más fácil son las espadas. Ya que esas son un poco de formas que no son tan representativas, porque si un dedo falla, se ve horrible, hasta de lejos se ve horrible un dedo. Y por eso es mejor, ya que estas espadas son como muy, las hice de tal manera tan rústica, muy rústica. Ok, vamos a proceder. Ah, no, un momento. Esta es aquí ya a bloquearla. Porque puede ser perjudicial. Y también de quitarla porque para proseguir con el dibujo. Ok, esto no se ve, así que aprovecho a avanzar. Avanzar por aquí, esto y aquí. Y aquí tenemos lo que es la espadita en chibre. Y ya está. Esta es la espada. Y estamos haciéndola. Está tomando forma, como pueden ver. Ya está tomando forma. Igual, de todas maneras, cuando termine esto, lo voy a estar publicando en mi Instagram, @heyator. @heyator.
Okay, Emilio, yo sé que te uniste, lo siento mucho. Es que mucho Among Us, o sea, como que lo satura y ya. Es mejor dejarlo descansar un ratito porque después se pierde el chiste. En otro momento subir otra cosa, jugar otra cosa. Y andar buscando un juego ahí por ahí. No sé si te coge el Steam, no sé si coge para Mac, pero hay un juego gratis. Sí, hola Emilio, ¿cómo estás? Hola Emilio. Pues bien, ¿qué estaba hablando? Ah, ya. Ah, Emilio, que hay un juego de básquet que es multiplayer. Se ve chévere para jugar así entre 4, entre 5, entre 6. Ahí vi que no ocupaba mucho espacio. Ojalá que salga, pero sí, o sea, sí ocupa espacio, pero RAM y otro juego. Ah, ¿qué es? Es el Kratos. Sí, es el Kratos. Lo estoy graficando. Es un dibujo que lo estoy pasando a Illustrator. Ojalá que quede bien. Ok, ya está. Y eso queda ahí. ¿Qué más? Ah, esto, poner la opacidad porque quiero ver qué es lo que me falta. Ah, ya. Falta el otro. Ok, esto lo bloqueo. Ok, esto lo bloqueo y prosigo aquí. Y ahí hago esto. Y ahí está acá. Ya que esto se va a tapar con la otra capa. Aquí. Ok. Y un poquito para acá. Ya está. Ok, perfecto. Y listo. Vamos. Ya está. Ahí. Ok, perfecto. Ya, ok. Y se está graficando en chévere, monstruoso, bacanísimo. Y ya mismo cuando hago el mango, ahí eso se va a tapar. Déjame ver, creo que déjame coger el color de este. Déjame coger el color de. No, este no. De este de aquí. Voy a coger el color de este de aquí. Y listo. Este acá. Y listo. Ya está. Ok. Y falta lo que falta. Ah, el mango. El mango rolo. Falta lo que es el mango. Bro, sacate una chichi. Es que las chichis de hombre no cuentan, güey. Es que las chichis de hombre no venden. Ok, ahí puede ser las el mango de la espada trucha de Kratos. Y ahí un poquito más acá. Ahí un poquito de que sea rústico esta huevada. Ok. Y ya. Muy bien. Esto acá. Ah, no, me faltó algo. Sí, como que me faltó algo. Ah, no, eso es de la. Uy, casi la cago. Déjame ver si estoy viendo mal. Ah, no, sí, es de la. Es del. Este de aquí que no lo había cerrado en el dibujo. Era del mango. No lo había cerrado hace tiempo. O sea, me olvidé de cerrar esa vaina. Hay errores que pasan siempre, uno nunca sabe.
está haciendo, y uno inspirado, y ahí se le va ahí una fallita. Oh no, esto se ve medio raro. A ver, déjame ver. Ok, aquí. Ya, y listo. Y aquí, circular. Muy bien. Tenemos cierra, cierra, cierra. Cierra, cierra. Esta es la mano, así que esto no. Ok. Y vamos a ir cerrando, 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 cerrando. Lo que es el mango. El mango rolo de esta vaina. Ok. Ahora vamos a bajar un poquito la opacidad para que se pueda visualizar mejor. ¿Cómo que estoy plano? No entiendo. ¿Cómo? ¿Cómo estoy plano? No entiendo. Explícame, Sergio, explícame. Ok, ahí. Ok, ya está listo esto, pero si déjenme coger el color de... Ok, esta está en... Ok, ok, muy bien, muy bien. Voy a coger el color lo que es este de aquí. A ver, este... Déjame coger el color de aquí y listo. Y ahora este... Cogemos el color y se torna ahí. Muy bien. Ahora... Ya ir separándolo, ¿no? Ir separando. Ya las... No, estos los recuadros no. Esta es aparte. Ok, este es aquí. Este es aquí. ¿Qué más? Sí, esto de aquí también. Esto. Ok. Ya, eso que era... A ver, dejar. Esto es así. Muy bien. Y este de aquí es. Anaranjado. Ok, muy bien. ¿Qué se hace aquí? Está como medio feito, ¿no? Ok, este de aquí. Y este de acá. Se los baja. Se los baja por. Acá. No. A ver, déjame agruparlo. Control G. Y esto, dejar ir buscando. No. Como que se ve raro. A ver, ahí. Ahí está. Ahí faltaba eso. Ok. Eso es por el momento, eso es para distinguirlo. Ok. Eso es para ir diferenciando. Y después, ahí vamos a buscando los colores que podrían ser para esto. Ok. Y la música está altísima. La escucho altísima. Ay, tranquila. Ok, ya le bajé un poquito, me duelen los oídos. 5 horas simultáneas. Ok, muchas gracias por estar aquí presente. La verdad se agradece un montón. ¿Qué estaba? Ok, no sé si proseguir. Sí, voy a seguir haciendo poco a poco. Voy a hacer las manos. Ojalá que me salga bien, por favor, ojalá que me salga bien. Y voy a ver. Este de aquí, déjame quitarlo, a ver cuál es este, si es este. Así que vamos a quitarlo para hacer los dedos. Creo que también aquí como que falta un detalle, falta otro color, creo. Sí, así. Sí, ya vi bien que no hace falta. Ok. Deja ver.
Como que la cagué, ¿no? Ajá, como que la... A ver. No. Ok, no importa, no importa. Esa después la arreglo. ¿Qué estaba haciendo? Ah, ya las manos. Las manos. Primero, ver dónde están las manos. Creo que las manos quedan hasta por aquí. Déjenme aquí bloquear esto para que no ocurra nada. ¿Cómo que estoy plano? No entiendo. ¿Yo cómo? ¿Cómo que no suelto ningún chiste, ninguna pendejada? ¿Qué es? Así. Explícame, Sergio, explícame. Ok, de aquí a acá. A ver ahí. Otra vez, deja ver. Esto lo voy a diferenciar con un color piel. Aquí, un color piel. Y vamos a opacidad un poquito más. Jaja, o sea, no hay relieve, dice que hay más. Dice, me imagino que es eso. ¿Cómo? O sea, ahorita estoy... ¿Cómo? No entiendo. A ver. Tengo pensado hacer algo. No, 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 no va a salir. Ok. Ir haciendo los deditos. Déjame mover un poquito. Aquí. Ok. Cheese. No entiendo. Cheese. Chichis, quiere chichis. Por favor, alguien le dé, que le dé chiche. Emilio, por favor. Está desesperado el pobre. Ok. Aquí un poquito de... Aquí lo cojo y lo agarro. Lo agarro. Y viene. Y viene, y le da vuelta, papá. Ok, ahorita estoy haciendo lo que... Las mani... La mano. La manito. Ay, la manito. Estoy haciendo las manos rudas. Del Carratos. Y vamos a ver. Ok, ahí. Perfecto, perfecto. Tal vez... No sé si en Illustrator, creo que tengo que dibujarlo. Tengo que dibujar los deditos. Dibujar los deditos porque puede ser. O sea, sí, puede ser eso. Es que si cierro. A ver. Que no veo bien. No veo bien. Hace mucho tiempo que hice esta vaina y no me acuerdo. A ver. Esto creo que es un dedo, así que vamos a pasarle este aquí, este por aquí y aquí, ok, como por las cadenas, ok, un poquito más acá, perfecto, listo, aquí, creo que el de acá es el dedo, así que eso tengo que llegar hasta acá, hasta el dedo. No, que sería al revés. Sí, sería al revés. Porque aquí cerraría y no. Ok. Sí. Estoy mal. Tengo que regresar otra vez. Ay, regresa, regresa. Regresa, 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 regresa. Ok, aquí, está por aquí. Ok, cojo esto y lo pongo por aquí, ¿no?
Por aquí. Y aquí. Creo que ese era el de... Ya no me acuerdo. Chicrato face. Chicrato grandote que lo hice. Musculoso. Grandotote. Charlotte Bernaza. Hola Héctor, saludos para la familia Campos Mele. Muchas gracias. Muchas gracias Charlotte Bernaza. Ok. A ver, aquí, un poquito más para acá. Ya para ir cerrando lo que empecé, ¿no? Y ahí, como un guante va a quedar. Ah, como un guantecito. Ay, ay, va a estar complicadísimo. Está complicado. Salúdeme a su mamá en México. No entiendo, Emilio. Ah, ya. Okay. Okay, aquí lo bloqueo. No sé si voy a tener que proseguir a hacer todo eso hasta... Ok, dejar si lo hago. Lo sigo haciendo por aquí. Y ahora voy haciendo las pesas. Voy haciendo un brazo ahí. Lo voy despegando ahí al Kratos. Como muñeco ahí. Ok, ahí le meto ahí un músculo ahí. Acá. Ok, aquí un poquito más acá. Hola Narcisa Jiménez, hola Osidatu. ¿Cómo andan, gente? Yo aquí dibujando. Ok, vamos a proseguir haciendo el brazo. Vamos a ir dividiendo a este Kratos poco a poco. Espérate, no. Ok, ¿cómo se ve? Kratos, por Dios, ¿cómo te dice así? Y aquí yo cierro, pap, y listo. Lámpara, ¿cómo queda? Ok, ¿en qué quede? Ok, vamos 51 minutos. Bueno, el Kratos está ahí con su brazo. Ahí monstruoso, ahí en chévere. Pues bien. Los datos está haciendo spam, denúncialo. Don't worry, be happy. Ok, aquí vamos a ver qué hago. Es complicado dibujar en Illustrator. Es sumamente complicado. Pero ya como bueno yo me lanzo. Ok, que como que falta algo. A ver, eso ya está. Ya este de aquí. Este le falta más opacidad. Ahí. Se ve extraño, ¿verdad?
Okay. Okay. Quítame este brazo de plastilina, por favor. Ay, espérate. A ver, este aquí y acá. Ah, no, este está bloqueado. Otra vez. Aquí y acá. Vamos a agruparlo. No, espérate. ¿Qué seleccioné aparte? Ah, no, este. No, deja. Deselecciona. Ok. No, déjame. Aquí, ahí está. Este y este agrupadito. Agrupadito, mijo. Ahí está. Y esto vamos a ponerlo opacidad. Porque en este momento no se va a hacer nada. Solo era para dibujar el brazo. Ok, vamos a ver qué más. ¿Qué más? ¿Qué más puedo hacer? Déjame. Aquí está. Aquí está la espada. Ah, esto bloquearlo. Esta espada. Quitarle un poquito de opacidad. Como que me falta algo ponerle. Ajá. Es. Falta ponerle cadena. Oh, me falta mucho. Es que los detalles. Faltan detalles. Porque ahorita sí se ve planísimo. Se ve horrible. Pero faltan detalles que lo hacen resaltar. Pero ahí poco a poco está quedando. Es como cuando uno hace un año viejo, una maqueta, uno hace y se ve horrible, desgraciado, pero cuando uno ya lo pinta, ya uno queda, uno va viendo y dice, ya está como quedando bien, como que está quedando perfecto, así, así, de ese tal modo. Uno lo ve como que feo, dicen, porque no está con detalle. Pero ya uno cuando le agrega detalles, colores, ya como que cambia la situación. Pues bien, ¿en qué estaba? Algo aquí. Bloquear esto y hacer estas cadenas. Estas cadenas van. No sé, son cadenas simples. O sea, el dibujo es sin. O sea, yo lo hice así de tal manera. No le. Es que hasta a mí me costó muchísimo hacerle tantos detalles en el dibujo. Lo iba a pintar, pero yo dije no, es que como que daña y ahí nomás lo dejé. Lo dejé. Lo dejé inconcluso. O sea, lo dejé en blanco y negro para que quede mejor. Ok, Sergio, no te preocupes. Ahí yo te aviso ahí para que me le hagas la sombra. Ahí para que vayan al canal de Saps. Ahí si es que él lo hace, lo va a hacer, lo va a streamear, no sé. Para que agregue los detalles. Si es que él desea, ¿no? Él se está ofreciendo. Está diciendo para hacerle los detalles. Y ahí sería genial que él también lo transmita para poder verlo así, para opinar, está chévere, está quedando bien, mira, pone esto. Sí. Ok, ahorita estamos haciendo lo que es las cadenas del Kratos ahí. Perfecto. Aunque claro que le faltan detalles, creo que le faltan los huequitos de las cadenas. No, las cadenas no son así, jamás en la vida van a ser así cadenas. Parecen rocas. ¿Ve? Roca. Ok, parecen piedras ahí. Ok, déjame ver un ratito. Sí, ahí se actualizó. Ok, yo prosigo con lo mío. Yo prosigo con lo mío ahí haciendo lo que es las cadenas que parecen piedra. Ok, y vamos a ver cómo está quedando. Ok, ya quedó ahí.
No, que ahí bajándole. A ver, vamos a ver. Vamos a subirle todo, 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 todo. A ver, este de aquí. A ver, no, este ya está. Este de acá está completo. Déjame ver. Es este de aquí, está bloqueado. Ok, este que está bloqueado aquí. Sí, es que las carreras, las cadenas están raras porque le hice así, como loco yo. Es que ya estaba harto y yo decía, chuta ya, yo quiero terminar y pa, 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 pa. Le hice así, como loco ahí. Ok, esto de aquí ya, ya está seleccionado, vamos a ver un poquito más. Se ve extraño. Oye, ¿qué pasó con? A ver, con la mano, ¿qué pasó? A ver, estaba 35, ¿por qué estaba 35? Ok, ya. Ok. Lo que va a proceder a hacer la faldita. De hacer todo haciendo de abajo hacia arriba. Para ver cómo va quedando. Ok. Voy a proceder a bloquearlo. A bloquearlo lo que es los brazos, las cadenas. Todo esto ya a ir bloqueando. Esto de aquí ya ir bloqueando, ya ir bloqueando. No sé si eso me va a afectar, creo que también me va a afectar. Ah, cierto, bloquear esto, no he bloqueado la imagen principal. Ok. Todo esto falta bloquear. Ok. Y esto también bloquear. Ya bloquear todo, absolutamente todo, para que no ocurra nada. Pues bien, ahí lo que voy a hacer es la faldita. La faldita es roja. Ahí todo ondulado. No me acuerdo muy bien, pero era así. Ya. Okay. Lo que no se ve es eso, la todo, todo, todo. Ok, aquí voy a seguir haciendo lo que es la faldita. La faldita. Me acuerdo muy bien si cómo tenía. La verdad no me acuerdo muy bien cómo tenía eso, pero vamos a seguir. Creo que arriba también tenía rojo, pero en este momento no lo voy a hacer. Eso va a ser con otro tono, creo. Otro tono, otro tono. Ok. La faldita de novia. La paso. Ya está. Y esto de aquí. Luego rojo. Oh, no. Demasiado rojo. Ok. Un poquito aquí como que es. Como que ahí, como que no, como que ahí, como que ahí es. Esto sí va del todo atrás. Ajá, ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí así, ahí sí, ahí sí. Ok, y ahí tengo que continuar, creo. A ver, no, creo que hice algo mal. Ahí, un poquito. Ya está. Ok, ahí quedó la faldita roja de Kratos, de el dios de la guerra, el dios de la falda.
Esos son detalles, mejor me los paso por los huevos. Mejor me los paso un ratito y voy a proseguir a hacer lo demás. Es que sí, es un poquito costoso, o sea, no es costoso, es muy, muy largo de hacer esto. Uno tiene que ir viendo los detalles, qué mismo va a ser, cómo va a ser, los que... O sea, el trato va a ser tipo animado, o sea, no va a ser tipo, wow, dibujo, dibujo, dibujo. Porque eso parece tan Photoshop. Ahí uno puede hacerlo así tipo ilustración. Así sin tantos detalles. O más detallado. Eso depende de cada. De cada ilustrador. Si quieren dejarlo así o si quieren mejorar. Ok, ¿qué estaba? Aquí hacer esto. Okay. Aquí cerrar lo que es esto. Listo. Ya está cerradito. Ya, eso sería lo de aquí. Sería lo de aquí. Ahí está. Y las cadenas. Las cadenas medio raras. Super 4K HD hiperrealistas. No creo. No creo. Por eso le estoy haciendo de este tipo, o sea, para que uno, no sé, puede que me quede ahí guardado para mostrar un review de Kratos, una historia de Kratos, la historia de Kratos en tal minutos o menos. Será chévere. Ok, ahí mejorar un poquito lo que es estas cadenas. Las cadenas eran como más cuadradas, ¿eh? O sea, no eran muy cuadradas, eran como que tenían su redondez, o sea, en las puntas. Eso debería haber mejorado en antes, pero me olvidé ese detalle y lo hice tal cual. Lo hice tal cual como lo estoy viendo, y eso es una falla. Igualmente ahí poco a poco uno se va dando cuenta de los errores y ahí uno va aprendiendo. Cuando es en la práctica. Y ok, ahí seguir haciendo lo que es la cadenita. Lo que es la cadenita. Vamos a hacerlo un poquito más arriba. Y ahí, en chévere, positrosis. Ahí hacer. Ok, y ahí. Sí, creo que, no sé, creo que voy a hacer un bracito de Kratos y ahí creo que concluyo, porque me va a quedar súper largo, ¿no? súper largo. Hasta mi perra me dice, ya, dame de comer, carajo. Mentira, ya comió. Ella ya comió mejor que yo. Ok, vamos a hacer las cadenas. A proseguir haciendo las cadenas, mejorar un poquito de ahí. Exacto. Exactly. Ok, aquí da un poquito de redondeo, un poquito de curva. A estas cadenas. Ay, no sé qué hice, la verdad. Como lo hice aquí, lo que era así. O sea, ahí lo estaba haciendo según lo que estaba viendo, lo que me estaba inspirando. Muy bien, ok, falta hacer esto. Parece poquito, pero es bastante. Ok, aquí un poquito más de redondez. De redondeo. Aquí sí, mierda. Aquí vamos a
hacerlo la del imaginativo, del creativo, hacerlo del creativo, y esto para poder ver lo demás, a ponerle opacidad. Opacidad y ahí seguir haciendo, ok, un poquito aquí, ay no, a ver, ay no, pero qué mensa, aquí cierro, un poquito de curva, aquí recto y hasta aquí creo. Y ahí, perfecto, ahí estas cosas me las estoy inventando para ya no, para darle, o sea, mejorar el dibujo en sí, lo que esto ayuda es a mejorar el dibujo, no ayuda a hacerlo tal cual. Ok, un poquito de redondeo. Ahí, no sé si es el esto, ok. Aquí ir haciendo las cadenas poco a poco, pasito a pasito, despacito. Sí, Osdato, ¿qué pasó con tus videos diseñando con Osdato? Ya te estoy copiando la idea. Ay, ok, y ahí. Y seguir haciendo, deja ver cómo está quedando. Bueno, está quedando lo mismo, creo. Creo que le falta lo que es los agujeros de las cadenas ahí, para que le dé ese toque de cadenas, porque parecen piedras, la verdad. Y ok, seguimos. Y seguimos, creo que, no sé si esto lo va a poner, no, esto lo queda sobrepuesto, no sé cómo le hago aquí. A ver cómo queda. A ver, vamos a aumentar la opacidad. Y queda así. Ok, aquí como que mejorar esta vaina. Ya, ¿y esto qué era? ¿De qué color? Creo que era el de acá. Ya ahí. Ok, hay que las cadenas raras. Así más o menos está quedando. Poco a poco va tomando forma. Poco a poco. Pasito a pasito, despacito. Pasito a pasito. Pila en el canal de Estados Unidos. ¿Sí? ¿Por qué no? Ahí uno, Sergio sube un video, Hayator sube otro video, Osdato otro video. Así, de cada uno con su estilo, diseñando con Osdato, diseñando con Hayator, diseñando con Saps. Quién sabe, ¿no? Pues puede resultar. Trabajo en equipo, el equipo emprendedor es el que quiere lograr una meta. Ok, este está aquí, vamos a ver. Scooby Doo papá, pum 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 pum. ¿Qué iba a hacer? Ahí. Creo que yo iba a cerrar lo que era. Ya iba a ser la mano. A ver si lo hago ahí un poquito más en
rápido. No. ¿Otra? ¿Por qué no? ¿Qué te pasa, YouTube? Solo por un jaja. Lo quiere silenciar a Emilio. Sí, YouTube anda medio raro. Ok. Aquí un poquito. Aquí. Dale ya. Ok. ¿En qué queda? Esos dedos medio. Esos dedos con filo tienen. Tienen filo 3 este dedo. A ver. Creo que debería mejorar esta partecita. Hacerle ya dedo. Porque parece que. Uña. No, ¿qué uña? Pues se agarra. ¿Y qué hice aquí? No me acuerdo qué hice aquí. Ah, ya. Ok. Ahí. Ok. Este creo que es otro dedo. Y listo. Ahí. Vamos. Positros. Ya está, ¿ves? Si le hago el brazo entero, Ya para concluir. Ok, el brazo es hasta acá. Es así. Ya. Muy bien. Y ahora como que se me subió. Un poquito, ¿verdad? A ver. Un poquito más para atrás. Ahí. Otra vez a proseguir haciendo. A proseguir hacer. Y ahí el brazo todo musculoso de Kratos. Ajá, para concluir y seguimos. Exactamente, ya quiero terminar. Es que me va a quedar inconcluso. Queda muy raro. Ok, voy a ver si lo. Aquí, esta raya del dios de la cherra, digo, de la guerra. Aquí sus pectorales. Cerrar aquí. Bien. Aquí está su bracito. Este, por si acaso, este hubo una parte de sus pectorales. De sus grandes pectorales como Dios. Ok, y aquí. Déjame un ratito. Ya, el morenazo de Kratos. Como que ahí le queda. A ver, este de aquí, cambiarle, boludo. Ok, aquí, ahí está. Ahí sí tiene color piel. Tiene color piel, pues. Ah, ¿qué estaba aquí? Ok, seleccionate. Ya. A ver, la faldita roja no me deja ver. Sí. A ver. No hay nada. No le puse ni un dedo. Me le invento un dedo. No. A ver. Voy a dejarlo a la imaginación. A ver. Aquí. Le invento un dedo ahí. Grandote el dedo. Ahí está. Monstruoso. A ver. Feísimo, está tontero. A ver. Ya. Ok.
¿Cómo queda? ¿Cómo queda? No, no, mejor no pongo nada. Mejor no pongo nada, mejor no pongo nada. Ahí. No, aquí. Chuta. A ver. A ver, a ver. Y ahora. Y Aurora. A ver, ¿cuál era este? Era este. Sí, que parece elefante. Ya. Ahí, ahí. Pero este como que debería subir. ¿A qué hora sale por el pan web? A ver. Como que queda mal. Me queda muy raro. Ah, sí, sí, sí. ¿Estás así? ¿Así, sí? ¿Me coge aquí? Así. Así. Y así. Ya está. Se tapó. Los life hacks de la vida. Ya está. Y eso, listo. Y se agrupa. Ya está. Perfecto. Pues bien, ahí que el Kratos quedó medio, medio chafón. Es porque ahorita estoy haciendo lo paso a paso. A dejar ponerlo todo ya a la opacidad. O sea, eso faltó lo demás, faltó la parte de arriba, faltó ascender lo que es arribota. Y ahí faltó hacer eso, creo que en otro video, en otro directo termino de hacer eso. Pues ahí concluyo, ahí queda, ahí todo en chévere. Ahí se queda. Ok, ahí se queda. Voy a guardarlo, voy a proceder a guardarlo porque es muy importante guardarlo. Voy a guardarlo, voy a llamarlo Kratos, el Kratos, ahí. Y ahí ya está guardado. Pues bien, o sea, ya terminamos ahí, ahí quedó. Déjenme mostrarlo ahí otra vez. Pues bien, ahí quedó el trato, faltaba terminar lo que es la parte de arriba, pues no, ya en otro directo ya voy a continuar haciéndolo y hay unas ideas para ver cómo le meto detalles también. Muchas gracias por estar aquí, la verdad, se agradece un montón a los 5 usuarios simultáneos, muchas gracias a todos los que están aquí presentes. Y cuídense mucho, yo me despido, yo soy Gideitor y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Sí. Ok, antes de terminar, un saludo para Osdatu, al Emilio, a Sergio Peralta, lo que está aquí comentando. En el directo también saludo a Anastasia Jiménez y también a todos los que han estado aquí presentes en este directo. Muchísimas gracias. Pues adiós, adiós, adiós. Chao.